Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de la neuralgia del trigémino. Vamos a ver cómo este problema, bajo la mirada de la biodescodificación, cuáles son las emociones que están detrás. Para comenzar, la neuralgia del trigémino es una afección que provoca sensaciones dolorosas similares a una descarga eléctrica a un lado de la cara. Esta afección de dolor crónico afecta el nervio trigémino, que transmite la sensación de la cara al cerebro. Incluso una estimulación leve del rostro, como lavarse los dientes o cuando te maquillas, puedes desencadenar un dolor bastante fuerte, repentino. Se dice que afecta más a las mujeres y sobre todo después de los 50 años. ¿Y cómo te das cuenta que puedes tener un problema de neuralgia del trigémino? Es cuando tienes episodios de dolor intenso, fulgurante y pulsante, que puede percibirse como una descarga eléctrica. Ataques espontáneos de dolor o ataques desencadenados por actos cuando te tocas el rostro, masticas, hablas o te lavas los dientes. Ataques de dolor que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Dolor que se presenta como espasmos faciales. Episodios que pueden durar varios días, semanas, meses o más. Y dolor que afecta solo un lado de la cara a la vez. Y esto se hace más frecuente en los ataques con el tiempo. En la neuralgia del trigémino, también llamado tic doloroso, la función del nervio trigémino está alterada. Aunque esto sea por la compresión de un vaso sanguíneo, que es una de las causas más comunes de la neuralgia del trigémino, pero también hay varias causas al respecto. Se dice que algunas pueden guardar una relación con la esclerosis múltiple o con un trastorno similar que dañe la vaina de la mielina que protege los nervios del cerebro. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, compartas y pongas en los comentarios qué te pareció. Bueno, vamos a analizar. La cara tiene que ver con dar la cara, aunque tiene también que ver con piel es separación. Y tiene que ver con una situación de sentirse avergonzado, pero que no eres capaz de reconocerlo. Cuando hay un evento y dice, no pasa nada, por ejemplo, tu pareja te trata mal y tu respuesta es, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, no fue para tanto. Pero en el fondo no quieres reconocer que esa situación te desagrada. También podríamos hacer que simbólicamente es como que se te cae la cara, pero de vergüenza. Okay. Y como se percibe en la piel, estamos hablando de separación. También puede suceder que me quiero separar y no puedo, o me siento separado de quien amo y no le puedo ver la cara. Puede ser el caso que tu hijo está, por ejemplo, hospitalizado y tú vas, obviamente le estás viendo la cara, pero no es esa cara que tú quisieras ver. Okay. Y posiblemente está hospitalizado porque puede ser que se metió en drogas, está de manera incómoda, de manera no agradable, entonces tienes vergüenza de la situación en la que se encuentra y vergüenza que te genera a ti como madre. También puede ser que tengas una sensación que te vieron la cara, se aprovecharon de ti, se burlaron de ti. Entonces tú sientes que te está afectando. También podría darse el caso de que quieres dejar de ver a alguien a la cara. Por ejemplo, tienes un vecino que siempre te trata mal, pero es tu vecino y siempre lo vas a ver cuando sales al trabajo porque salen a la misma hora. Puede ser jefe, puede ser pareja. También podría ser una situación que quieres ver a alguien, quieres verle la cara a alguien y ya se fue. Porque tu hija se casó, pero te da vergüenza, quizás, es tu percepción, con quién se casó o la forma como se casó. Puede ser que tu hija se case embarazada
Entonces te da vergüenza que haya pasado eso, pero no lo quieres admitir. Entonces siempre vas a decir, todo está bien ante los demás, aunque realmente tienes vergüenza por lo que pasó. Podría ser también que sigues viendo a la persona que no la quieres ver cara a cara, ¿okay? Porque esa persona abusa de ti, por ejemplo, en el trabajo. Tu jefe abusa de ti porque te da más trabajo que a nadie, no te considera, te trata mal, pero no puedes dejar de verle la cara. Ahora, también podemos hablar de una separación que fue de manera brutal. Por ejemplo, se armó un escándalo en la separación. Y eso te genera vergüenza ante los vecinos porque no quieres admitir. Y tú dices, no, 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 no te preocupes, todo fue bien, todo fue normal, todo fue tranquilo. Pero te da vergüenza porque no fue así. Ok, chicos, gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de darle clic a la manito, a la campanita, de compartirlo y ponerme en los comentarios qué les pareció y qué tema quisieran que se trate. Gracias, hasta la próxima.